sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Acapulco en la piel, bienvenidos a un video nuevo. Y pues andamos todos despeinados, mojados, porque bueno, pues venimos de grabar acá en Playa La Angosta. De hecho, espero que el video haya salido bien. Todavía no hemos visto, no he llegado a la casa, pero espero que se haya grabado bien. Y bueno, pues toca el turno, ya que estamos por aquí cerca, de venir a dar una vuelta aquí en la Playa Manzanillo. A ver qué tal nos va. Aquí creo que no hay erizos, no hay nada. La verdad nunca he buceado aquí, no sé qué haya abajo. Espero que haya algunos pescadillos que podamos ver por ahí. Pero bueno, peces, porque siempre me dicen, Diego, son peces, son pescados cuando ya están afuera del agua. Cuando están en tu plato ya son pescados, y tienes razón, efectivamente así es. Así que, bueno, pues vamos a investigar, vamos a sumergirnos ahora en las aguas de la tranquila, apacible, familiar, bonita Playa Manzanillo, mi gente. Así que bienvenidos a un video nuevo aquí en Acapulco en la piel. Saludos para toda la banda que está aquí en el estreno. Saludos a Pancho Gordillo, brother. So damn lost, what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. My thoughts.
Bueno, pues ya tenemos unas primeras impresiones de aquí, de Playa La Angosta. Y bueno, lo primero que podemos observar es que el agua, bueno, aquí hay más turbiedad, o sea, es más turbio, porque es un poquito, ¿cómo se le podrá llamar? Un poquito tierrosa o polvosa. Lo que hay aquí en el fondo, hay como sedimentos. A ver, vamos a limpiar la cámara. Ahí está. Bueno, más o menos. Bueno, hay como sedimentos que se levantan conforme vas pasando. Entonces, bueno, pues eso hace que pues no sea tan clarita el agua. Aquí hay pocos pescados, también hay pocos peces. Y y pues es poco, me parece, el campo de visión para la cámara incluso. Es un lugar muy tranquilo, es una playa muy bonita, muy tranquila, la playa Manzanillo. Pero sí, realmente para bucear, para ver algo interesante, creo que no. O al menos no aquí en esta parte. Ahorita vamos a ir para allá.
a ver si nos podemos acercar un poquito más del lado del Paseo del Pescador y a ver qué podemos encontrar ahí. Sí hay algunos peces, pero sí se nota que pues la suciedad que hubo hace algunos años, antes de que limpiaran toda esta área, antes de que remodelaran el Paseo del Pescador, pues sí afectó un poquito a la fauna marina, a la cantidad de peces, a la claridad del agua. Entonces yo creo que esos son los factores que influyeron para que pues no haya mucho por ver realmente aquí en Playa Manzanillo, pero vamos a seguir buscando porque al final de cuentas sí es un poquito interesante. Y ahorita en estos momentos, bueno, aquí donde estoy pisando ya no se siente arena, se siente como polvito, como tierrita. Es eso que pisas tantito y pum, se levanta y se vuelve turbia el agua y ya no puedes ver más allá. Entonces es el tipo de suelo que hay aquí y por eso no se puede ver bien. Pero bueno, pues vamos de aquel lado, vamos a ver qué podemos encontrar y continuamos con el video. Como pueden ver, sí, los sedimentos que hay aquí, a ver, aquí hay unos pescaditos. Bueno, pues al final sí hay unos pescaditos bien atrevidos que se acercaron mucho a mis pies. Yo creo que querían mordisquear un poquito los honguitos que hay por ahí. Y pues con eso, pues saciar su curiosidad de ver a qué sabe, pues mi pie, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, mi gente, pues yo creo que terminamos esta visita. Pues de hecho muy bien la terminamos gracias a estos pescaditos que vinieron a visitarnos, que andan por ahí algunos todavía. Pero bueno, mi gente, pues así las cosas aquí en Playa Manzanillo, un lugar muy tranquilo, una playa familiar, tranquila totalmente. Pero creo que si esperas encontrar algunas tomas bajo el agua como lo es en Caleta, Caletilla, pues yo creo que no, tal vez no es el lugar más ideal para venir a encontrar este tipo de cosas.
Yo creo que sí es mejor ir por allá de aquel lado, incluso acá mismo en la playa La Angosta, mi gente. Pero bueno, pues la verdad, así es como se aprende. Y ya podemos saber qué es lo que hay aquí bajo el agua de Playa Manzanillo. Yo soy Diego de Acapulco La Piel, brother, banda, es hora de despedirnos y nos vemos en la próxima, ya sea transmisión en vivo o video nuevo, mi gente. ¿Cómo se dice? Fuga, vámonos, y un saludo para toda la banda que está ahí en el chat, en el estreno, y un saludo para ti que estás viendo esto posteriormente, brody. Nos vemos en la próxima. Fuga, vámonos.